Banda de guerra sin novedad. Salvador. Yo. A sus unidades por media. Cuenta. Yo. Me permite informar a usted que se pasó lista y revista sin novedad. Misma forma, solicito autorización respetuosamente para dar inicio a este evento. Muy buenos días a todos. A nombre de los directivos del Colegio Militarizado de Madrid, se les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura oficial del ciclo escolar 2018-2019 y a la graduación de la generación 2013-2019 de sección primaria. Se invita a los presentes a poner sus celulares en modo silencio para realizar los honores a nuestro lábaro patrio. Recibiremos a nuestra bandera con los honores correspondientes bajo los acordes de la banda de guerra de nuestra institución. Los alumnos de sexto grado entregarán nuestro lábaro patrio a los alumnos de quinto grado, quienes a partir de ahora serán los nuevos portadores y guardianes, honor que ha sido ganado por su sobresaliente desempeño académico, en el caso del abanderado, por haber obtenido el promedio más alto durante el ciclo escolar. Abanderada, cadete tercera clase Gutiérrez Alvarado Fernanda. Comandante, cadete primera clase Zavala Radilla Javier. Vanguardia derecha, cadete primera clase Joe Cervantes Sara Paola. Vanguardia izquierda, sargento segundo de cadetes García Hernández Ángel Gabriel. Retaguardia derecha, cadete primera clase Ramírez Barrientos María Daniela. Retaguardia izquierda, cadete segunda clase Marroquín Guzmán Alexa Gael. Cadete de guardia, cabo de cadetes Luz Isabela Utrilla Gómez. Así escolta, firmes, ya. Los pasos de costado a la derecha, ya. Cinco pasos de frente, ya. Un paso de frente, ya. Saluda, ya. Abanderarse, paso de frente, ya.
Secretaría de Educación Pública de nuestro colegio y el cuerpo de cadetes que integran el Colegio Militarizado Madrid, hacemos entrega de nuestra bandera, que simboliza a la patria, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Durante el curso escolar ha estado bajo nuestra custodia. Le hemos sabido honrar y respetar con trabajo, estudio y buena conducta, cual queda obligado todo niño mexicano. Hoy, al entregarlo a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán superar nuestro ejemplo, cumpliendo con su deber, respetando a los maestros, obedeciendo a nuestros padres, y nunca permitan que esta bandera sea manchada, pues antes de nuestra vida en su defensa. Compañeros cadetes, al recibir nuestra bandera, contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos ayuden y nos guíen en encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Entregamos nuestra bandera a la generación que nos sucede, esperando que quienes formen parte de esta nueva generación la conserven, la veneren y la honren en cada uno de los actos de su vida, hasta llegar al sacrificio si fuera necesario, porque esta doble insignia simboliza el esencia del heroísmo, de la vida y de la muerte, de quienes al morir sus obras nos dejaron paz y libertad. Compañeros cadetes, ven aquí entre nosotros la bandera de la patria que vamos a recibir, bandera que nació en la independencia de México, como símbolo de la gloria y libertades de sus hijos, bandera que ha sido muchas veces acribillada por las balas, pero nunca levantada sin honor, bandera cuya sombra han muerto bendiciendo a la patria tantos mártires, bandera en cuyos pliegues se volvieron los niños héroes de Chapultepec. Prometemos y juramos defenderla, pues es la sagrada insignia de nuestra patria y, llegado el caso, derramar por ella nuestra sangre. Compañeros, vengo en nombre de México a encomendar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan honrar y defenderla con lealtad y constancia. ¡Sí, protesto! Al concederos el honor de ponerla en vuestras manos, la patria confía en que como buenos mexicanos sabrán cumplir vuestra protesta. ¡Firmes! ¡Ya! Invitamos al escolta entrante a que ocupe su sitio de honor. Atención, escolta. Gobernación a la izquierda. ¡Ya!
El himno nacional mexicano es la manifestación de la belleza y de la realidad. La más alta expresión de la Militar. Mayor.
Batallón de Infantería Gabriel Barraguirre Espinosa del 68 Batallón de Infantería. Mayor de Fuerza Aérea, meteorólogo Manuel Gómez Vargas, de la Base Aérea número 7. Capitán Segundo de Infantería Antonio Sánchez Cruz, del 56 Batallón de Infantería. Capitán de Corbeta Jesús Filiberto Chávez García, de la 8ª Región Naval. Licenciado Víctor Manuel Correa Lozano, director del Grupo Educativo Español. Profesora Juanita del Cisneros, directora general del Colegio Militarizado Madrid. Profesora Margarita Cortés Varillo, supervisora escolar de la zona 29 de Primarias. Sean bienvenidos. Dentro del ceremonial militar y militarizado, el espadín de cadete representa el principio del don de mando requerido y esencial para su formación de un futuro profesional. Este será entregado por séptima ocasión al personal de escolta de bandera y al primer cadete de guardia, reiterándoles el compromiso que adquieren con el juramento a nuestro lábaro patrio. Invitamos al escolta entrante a ubicarse en su sitio. Enseguida, el personal distinguido recibe de manos de nuestra directora general, la profesora Juanita Gaitán Cisneros, el espadín de cadete, el cual portará durante el ciclo escolar 2019-2020. Abanderado, cadete tercera clase, Gutiérrez Alvarado Fernanda. Comandante, cadete primera clase, Zavala Badilla Javier. Vanguardia derecha, cadete primera clase, Shot Cervantes Sara Paola. Vanguardia izquierda, sargento segundo de cadetes García Hernández Ángel Gabriel. Retaguardia derecha, cadete primera clase Ramírez Barrientos María Daniela. Cadete segunda clase, Marroquín Guzmán, Alexa Gael. Cadete de guardia a cabo de cadetes Utrilla Gómez Cruz Isabela. Recibiremos a
Es momento de recibir a las lindas niñas del Club de Porras, que nos deleitarán con una bonita coreografía. Gracias también al profesor Franco Rueda García, el coreógrafo. Fuerte la voz para ellos.